Sí, bueno, de nosotros desde el área, bueno, estamos interviniendo en cada caso que llega, ya sea de manera espontánea o sea por denuncia. Nosotros cada año se hace balance dentro del área con los casos que ingresan en los que se actúa. Tenemos un balance en 2018 de 119 oficios a los que se les dio respuesta en su totalidad. Pero bueno, cabe destacar que no todos los oficios entran al área, o sea que el número es mucho mayor. Y bueno, en lo que va del año, llevamos en respuesta 19 oficios, pero bueno, sabemos que las denuncias han sido muchas más, que ha sido un porcentaje más bajo la cantidad de oficios que han ingresado a diferencia de años anteriores, lo que quiere decir que se lo está manejando desde otras instituciones. En cuanto a eso, bueno, es una decisión que se toma desde tribunales, desde la parte judicial, qué oficios van a cada institución. Creemos que, bueno, la situación sí va en aumento, el tema de denuncias. Creo que la gente, las personas se animan a denunciar más que antes. El Lourdes, seguramente ya había la pregunta de la cual tengo preparada acá, pero recién hablamos de este relevamiento que ustedes tienen de este año y 2018, estamos hablando anual, ¿cierto? ¿Y si tenemos que hablar de denuncias por día o por fines de semana o por mes, más o menos? Y eso se va viendo, depende de la etapa del año. Por ahí cuando son momentos en los que hay más eventos, fiestas, como es Navidad, Año Nuevo, fines de semana largos, bueno, son situaciones en que se notan más las denuncias, sobre todo los fines de semana, el tema de los sábados a la noche, son los momentos en los que más denuncias llegan. En este momento, este último mes ha estado bastante tranquilo, entrando a lo mejor algo de a la semana 4 o 5 denuncias, pero hemos tenido periodos en los que ha llegado a entrar hasta 5 denuncias por día. También está la cuestión económica que afecta un montón y que eso hace que haya un aumento en las situaciones, bueno, de violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de denuncia mujer maltratada o generalizado. No, nosotros hablamos de denuncia por violencia familiar, en la cual entra también lo que es denuncia por violencia de género. Mayormente son mujeres que denuncian a su pareja, a su marido, muchos casos de noviazgo, o sea que ni siquiera es un matrimonio consolidado en el que ya se notan las situaciones de violencia. La otra pregunta tiene que ver con la asistencia que se brinda desde el área una vez que esté la denuncia hecha. Bueno, la denuncia una vez que ingresa todo, o sea, activa el sistema. Una vez que policía toma la denuncia, activa todos los sistemas que tiene que ver con la parte judicial en tribunales de Río Cuarto, que es la sede que nos corresponde, violencia familiar, la Secretaría de Violencia que está ubicada en la ciudad de Río Cuarto, nos llega a nosotros como equipo técnico local. Y en el caso que niños, se deriva también a CENAF, que son quienes, bueno, se ocupan de la parte de niñas, adolescencia y familia. Una vez que la denuncia llega, el tribunal les manda lo que es el oficio, como lo llaman ellos, y se le da respuestas a las directivas que ellos nos den. O sea, son quienes nos solicitan la intervención o no, y el tipo de intervención. O sea, uno acá es como que se maneja todo con el sistema que ya está armado. O sea, si bien hay sistemas que son extra al equipo local, hay sistemas que también son internos. Nosotros tratamos de armar sistemas internos que puedan dar respuesta a todo lo que nos... para dar respuesta a todo lo solicitado por tribunales. ¿Estas decisiones de tribunales es en instante, rápido, digamos, ante esta situación? Sí, mayormente va dependiendo de lo que se denuncie. Hay momentos en donde está la fiscalía de turno, desde policía se la llama y se da respuesta al instante, tanto desde policía como desde el área social si se le pide intervención. Y después, bueno, o sea, se da una medida en la situación de urgencia, sobre todo cuando, bueno, es fin de semana, y luego ya toma la vía judicial que canalizan por donde corresponden, de acuerdo a cada caso. ¿Más cuando hay amenazas o golpes de por medio? Sí, por supuesto. O sea, pero bueno, es toda una decisión que le toma el fiscal o el juez, y sí, se da intervención, y se nos da intervención y se nos da aviso
por eso el área social cuenta con teléfonos de guardia, bueno, corporativos, todo un sistema interno a nivel local de Vicuña Mackenna para poder dar respuesta ante este tipo de urgencias. Lourdes, una vez que bueno, se toma intervención, se comienza el protocolo armado a funcionar, ¿cómo funciona después el área con la contención, con la asistencia de las personas damnificadas? Bueno, todo eso se de acuerdo a lo que se nos pide y bueno, vamos viendo si podemos sugerir también nosotros en algunos casos algún tipo de intervención. Nosotros contamos con un equipo de psicólogos que atiende en estos casos a la familia, el grupo, ya sea a los niños, a la mujer, al hombre. Tratamos de ver en qué parte nos queda descubierto desde las demás instituciones para cubrirnos desde acá. Mayormente las mujeres se las envía, se les saca un turno desde acá y se les hace todo el contacto para que puedan asistir a la Secretaría de Violencia en la Ciudad de Río Cuarto, donde, bueno, están todos los profesionales especializados en el tema, y desde acá se los asiste con los recursos económicos para que ellos puedan viajar, y así luego, bueno, Violencia cuenta con diferentes becas a las que desde acá se colabora para poder gestionarlas. En este caso, cuando hay restricción, digamos, o perimetral, como se les llama, tanto sea de hombre o mujer, la complicación es poder poner a la mujer en el resguardo, ¿no? Tener algún lugar para que la mujer esté a resguardo por un tiempo. Sí, nosotros cuando suceden este tipo de casos, bueno, se habla con la mujer, mayormente lo que se hace como una intervención puramente de trabajo social es esto de buscar la red de contención familiar. Es por una cuestión no solo del espacio físico, sino de que estén acompañadas. Siempre la mejor opción es que quien acompañe y dé la contención es la familia. Entonces, bueno, se trata de buscar eso, ya sea dentro de la localidad o fuera, se trata de llegar a la mejor contención para las mujeres que están en esta situación. La verdad que una situación bastante complicada, y que notamos que por ahí la mujer hoy o la familia se está animando a denunciar esta clase de hechos. Sí, nosotros creemos que esto de que se atrevan a denunciar nos asusta un poco, porque vemos números que crecen, que aumentan, pero más allá de que, bueno, donde hay violencia no se justifica con nada y es algo negativo, también está lo positivo de ver que denuncian. Entonces esto quiere decir que todo lo que uno como equipo trabaja en que se visualice lo que es la violencia en todos los tipos de violencia, ya sea psicológica, económica, en todos los tipos, bueno, que se animen a denunciar es un avance. Por supuesto que falta trabajar y mejorar un montón de cuestiones que uno como profesional quiere que funcione cada vez mejor, pero bueno, de años atrás ahora se nota que está visto, que se ha podido visualizar y que se lo ve como una problemática en esto de querer también llegar a una igualdad de géneros. Por último, a Lourdes, me contabas que, bueno, cuando viene violencia familiar, el área de violencia familiar de Río Cuarto no condice un poco con el relevamiento que ustedes tienen, ¿no? Es decir, como que algunos hechos pasan por el área municipal, otros directamente a Río Cuarto. Sí, eso todo depende de las decisiones que se toman desde Fiscalía y, bueno, todo lo que maneja tribunales. Hay casos que llegan solamente al área, directamente al área, otros que llegan a Juzgado de Paz, y otros que los maneja Violencia. De todos modos, para trabajar, si bien se trabaja en red, en ciertos momentos se acerca la gente de Violencia y bueno, y comparamos, vemos los relevamientos y qué es lo que tiene cada uno de los casos, ya que hay muchos que se trabajan de manera conjunta, y bueno, en los casos que no, tratamos de ver qué podemos aportar, o nosotros hacia ellos o ellos hacia nosotros, se ha logrado una buena forma de trabajo.